Y pues ahora sí, sin más, redoblamos los famosísimos tambores. Y tenemos en la casa a defensores canábicos, defensores 420. Por ahí anda el Pepe. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, súper, súper. Pepe, coméntanos, coméntale a la banda de qué se trata este proyecto de defensores canábicos. Muy bien. Sí, la propuesta de Defensores 420 realmente es ser una asociación civil. Queremos formalizarnos, llegar a ese grado. Y básicamente estamos buscando tres áreas de operación. Es la parte de derechos humanos, la parte de litigio estratégico y la parte de no violencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho en los últimos años, como lo que pasó en Oaxaca, ¿no? Fue un poco de jiu-jitsu político, pongámoslo así, ¿no? En donde provocamos la acción del Estado y después, a través de lo que es el litigio estratégico, vamos abriendo puertas, ¿no? Entonces, en particular, pues ahorita lo que traemos es lo que es la acción colectiva, que es la nueva estrategia que estamos planteando. Esa es una estrategia que, bueno, es... la acción colectiva es un tipo de litigio que tiene unos 10 años aproximadamente en México. Es relativamente nuevo. No sé si vieron la película de Erin Brockovich, La Mujer Audaz. Es que está en Netflix con Julia Roberts. Anotada para verla. Okay. Esa es una acción colectiva. Pero básicamente es la idea de que se puede hacer digamos, economías de escalas en lo que son las partes de los tribunales, ¿no? Porque están pensadas para situaciones donde realmente no vale la pena que una persona ponga una demanda o un amparo. Ajá, ¿por qué? O es demasiado costoso, ¿no? Hay poco que ganar. Es un ejemplo muy claro que ha pasado en México, por ejemplo, fue creo que fue Mazatlán, con lo que fue algo así como un camión de un transporte público, donde la empresa no había acabado de entregar todo lo que tenía que entregar, había de problemas de seguridad y demás, y por 5 pesos, pues nadie iba a demandar. Entonces, se hizo una acción colectiva, con lo cual básicamente se logró que la empresa les diera 20% de descuento a todos los usuarios que se habían adherido a la acción colectiva. Ajá. Lo que es interesante de la acción colectiva, que es muy bonito realmente, es el hecho de que, a diferencia de lo que sería un amparo colectivo, el amparo colectivo es cerrado, ¿sí? Es solamente para la gente que participa. La acción colectiva va a estar abierta para todo el mundo, lo que dura el juicio, y 18 meses después. Ajá. Y lo que vamos a pedir específicamente es el derecho al mercado. Estamos pidiendo el derecho a un mercado justo. Ajá. Pero lo interesante que es que lo estamos pidiendo desde el lado de la moneda del consumidor. No estamos pidiendo poder vender, estamos pidiendo poder comprar. Ajá. ¿Y cómo y por qué? Es una acción colectiva dirigida a la gente que ya tiene un permiso de COFEPRIS para autocultivo. ¿Por qué? Lo más importante o una de las cosas cruciales para una acción colectiva es poder establecer quién es el colectivo, ¿no? ¿Quién es parte de ese colectivo que está siendo afectado? Las autorizaciones sanitarias ya son básicamente un documento por parte del Estado que te acredita como consumidor, ¿no? Vamos a utilizar lo que es la ley de víctimas para decir que somos víctimas de violaciones de derechos humanos, específicamente el derecho a un mercado justo, ¿no? Que eso es un derecho como tal. Y a través del límite de la ley de víctimas pedir lo que es la garantía de no repetición. Ajá. Entonces, ¿qué implica? Que el Estado tiene que cambiar las leyes, en específico la Ley General de Salud y el Código Penal, para que no se siga violentando lo que son nuestros derechos. Específicamente lo que estamos pidiendo, que es crucial, es fundamental, es que se reclasifique lo que es el THC, el componente activo de la cannabis, en el artículo 245. Ese es el artículo que te hace la diferenciación entre lo que es el cáñamo y lo que es básicamente la marihuana, ¿no? Que te dice básicamente, si estás en la fracción 2, sigue siendo un grave peligro para la sociedad, ¿no? Pero lo puedes utilizar, que es básicamente nuestro consumo de diario. Ajá. Y después en la fracción 4, básicamente, donde diciendo es que no hay un grave riesgo para la sociedad y tiene el valor medicinal, es el cáñamo. Está diciendo que la microdosis, todo aquello que tiene menos de 1% de THC, lo puedes utilizar sin ningún problema. Estamos pidiendo que todo el consumo esté en la 4. ¿Y por qué? Porque el Código Penal, lo que te dice en su primera, en el 193, te dice en su segundo párrafo,
que van a criminalizar todo aquello que está en el 245, en el 3, en el 2 y en el 1. Ajá. Si tú estás en el Código Penal, eso implica que hay cárcel. Ajá. Entonces, al reclasificarnos en la fracción 4, ya cualquier coacción que se llevara a cabo de comercio sería una multa, pero ya no sería cárcel. Ajá. Entonces, esa es básicamente la forma en la cual estamos diciendo básicamente que se tiene que hacer la reparación, ¿no? de daños y la garantía de no repetición. Entonces, esto es una estrategia que pues básicamente estamos pensando que vamos a cerrar lo que es las adiciones para, ya tenemos ya las 30 firmas, las acciones colectivas tienen que tener un representante y 30 personas que se hayan que se adhieran, ¿sí? a la acción. Con eso arrancas, pero como dije, durante lo que dura el juicio, que puede durar unos 2 años, más 18 meses después, cualquier persona se puede adherir y es completamente gratis, ¿no? Entonces aquí lo importante es que si no has sacado tu permiso, lo puedes sacar. ¿Y por qué es importante el permiso? Porque el permiso es de autocultivo, ¿no? Entonces, lo que te están diciendo específicamente es que si tú quieres tener acceso a cannabis, la tienes que cultivar. Entonces, lo que estamos diciendo es que eso no es justo y eso es discriminatorio. ¿Por qué? Porque si tú quieres un tequila, si tú quieres unos cigarros, ¿no? No te cultivas tu tabaco ni tienes que tener una destiladora, ¿no? Entonces, ¿por qué eso nos da ese trato diferenciado? Entonces, la idea es que nos permitan tener acceso a... No estamos pidiendo poderla vender, estamos pidiendo que la podamos comprar, ¿no? Es una otra forma de presionar para que eventualmente también para que regule el Congreso, ¿no? Esa reclasificación que se tendría que hacer del THC sería una orden por parte de la Suprema Corte de Justicia, a las Cortes, hacia lo que es el Congreso de la Unión. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que no hay voluntad política. El Congreso no va a regular, ¿no? Ya están por cerrar, están mucho más preocupados por la... Bueno, ya llevan casi un año en campañas, ¿no? Y entonces, básicamente, eso que les falta, pues más, no se van a meter con el tema. Siempre lo que ha pasado cuando ha habido elecciones es que, básicamente, si llega alguna persona en elecciones a decir, yo apoyo la legalización, básicamente lo critican diciendo que son débiles con el crimen organizado. Y entonces, no se la juega, ¿no? Y eventualmente la presidenta que quede no lo va a tocar los próximos 2 años, 3 años, ¿no? Si llegara a quedar Claudia Sheinbaum, ahorita que estuvo en la ciudad, nosotros nos dijeron muy claramente, ya no se va a pronunciar mientras que no haya un cambio a nivel Congreso o que no haya un cambio a nivel Congreso local, el de la Ciudad de México. Si no hubiera algún cambio de esos dos, ella no se pronuncia nada. Xochitl se pronunció en el Congreso, ¿no? Votó a favor de la que fue la iniciativa del Senado para lo que es el mercado. Sin embargo, siempre hemos dicho, ¿no? Que esa es una iniciativa para el mercado, pero no resolvía cosas fundamentales como la parte de no discriminación, ¿no? Los que te iban a prometer un mercado, que ibas a poder pagar impuestos, pero te iban a seguir haciendo revisión en la calle con perros de ataque, ¿no? Que te pueden quitar a tus hijos por consumo, te pueden correr de tu chamba, ¿no? Todo ese tipo de, y especialmente lo que es el tema de segregación, ¿no? Que nosotros ya lo vemos, ya todo la prohibición de raíz, lo vemos como un tema de discriminación por la sustancia que decides consumir, ¿no? Más aparte, una segregación social. ¿Por qué? Porque nosotros nos da el permiso, lo que te dice otra cosa que te dice que solamente puedes consumir realmente en tu casa, ¿no? O en lugares donde terceros, que no hayan que. Donde no haya nadie que haya puesto una objeción, ¿no? En público. O sea, si va a pasar una persona, puedes caer en un problema donde te pueden quitar tu permiso, ¿no? Y cualquier posesión es un problema, ¿no? Más allá de los 5 gramos. Entonces, pues bueno, eso es como lo que venimos ahorita como más fuerte, promoviendo lo que es la parte de la acción colectiva. Pero pues hemos hecho también talleres de capacitación, hemos trabajado con algunos aliados, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? En Monterrey. Estamos apostándole precisamente a que sean las cortes las que obligan al Estado a cambiar lo que es el sistema de prohibición, ¿no? Precisamente porque decimos que no hay voluntad política. Incluso lo que estamos ya contemplando es empezando estrategias para ya estamos cada vez más cerca de llegar al sistema interamericano. El sistema interamericano de derechos humanos, ¿qué implica? Que sería juzgado al Estado por la Corte Interamericana, básicamente por el tema de la prohibición, ¿no? El primero que va a llegar va a ser muy interesante porque es el caso de Monterrey. Ahí lo que estamos diciendo, básicamente hubo una manifestación, bueno, los dos casos, de Monterrey y en Chihuahua hubo manifestaciones donde llegó la policía y básicamente detuvo las protestas,
¿no? Nosotros siempre hemos dicho que fumar es nuestra forma de protestar, ¿no? Si nos quieren ver, si nos quieren oír, nos van a oler, ¿no? Y entonces, la idea es básicamente que en cuanto llega la policía y detiene lo que es la protesta, lo que se está violando allí es el derecho a la protesta, ¿no? Y entonces es básicamente lo que vamos a estar pidiendo es que se determine si fumar es una forma válida de protestar, ¿no? Es una protesta directa ante el hecho de que, ante la prohibición, ¿no? No es como una cosa, no es un capricho, no es al azar. Estamos diciendo que estamos en contra de esa prohibición de, por ejemplo, de que solamente podamos fumar en nuestras casas, ¿no? Es importante señalar, por ejemplo, que los fumadores de tabaco, a la última reforma de la Ley Canaria de Tabaco, ¿no? Todos pensamos que ya habían corrido a los fumadores de los parques. Pero eso no es cierto. En los parques, bajo el artículo 28, fracción 5 de la Ley General de Control del Tabaco, se pueden generar zonas para fumar. Los llaman zonas exclusivamente para fumar, ¿no? Entonces, si ellos lo pueden pedir para ellos, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho a fumar ahí, ¿no? Pero no puedes decir que nuestro consumo es más peligroso que el del tabaco. Entonces, dime. Ay, no, uy. Se me botan muchos cuestionamientos, muy interesante esta parte. Primero, venimos hoy con un hecho de contracultura de 1971, cuando se pronuncia simplemente marihuana colectivamente en un coro, viene este aparato mediático que quiere silenciarlo y que quiere prohibir, que se prohibieron muchas cosas. Sin embargo, en Estados Unidos hay otra historia. Sin embargo, en Estados Unidos hay otra historia. La cannabis se ha ido regularizando, en algunos estados ya es libre el consumo, sin embargo en México desde la contracultura no ha llegado a ese punto. Pareciera que la lógica nos dice que sí va a llegar a ese punto porque tendemos a imitar o tendemos a seguir políticas que vienen del exterior, no estas. Sin embargo, creo que hay una complejidad en este país. Los pueblos originarios. Es decir, la ley que marcas, me interesa mucho este punto de desigualdad, ¿no? Que marcas, porque parece que no son las mismas condiciones en los pueblos originarios donde muchas veces se siembra y el consumo es diferente al que se hace en las ciudades y que creo que no es el caso de Estados Unidos. Creo que no lo ve tanto. ¿Me podrías decir qué opinas de este planteamiento? Dice, sí, en Estados Unidos pasa una cosa muy interesante con lo que son las reservas, ¿no? De los nativos americanos. Ellos, cuando se trata del tema medicinal, ellos tienen autonomía. Entonces, ellos han tenido grandes ventajas en ese sentido. Han podido evidenciar, ¿no? Aunque no sea regulada la parte lúdica o recreativa, ¿no? Ellos básicamente han logrado, pues sí, como dicen ellos, leapfrog, ¿no? Como saltarse a toda la legislación local. Y básicamente alegar eso, usos y costumbres. Usos y costumbres me parece muy importante, pero me parece más importante hablar que es un derecho, evidentemente, ¿no? El uso de la cultura, el derecho a la cultura, ¿no? Pero la cannabis, bueno, para empezar, hay que empezar por el hecho de que la cannabis la trajo Colón, ¿no? Usos y costumbres, vas a estar hablando de usos y costumbres de hace 500 años, que es completamente válido, ¿no? Lo puedes seguir, hay usos y costumbres de 100 años. ¿No? Pero eventualmente el derecho a libre desarrollo de personalidad es para todos, ¿no? Es por eso nos gusta alegar desde ahí. Incluso ya hubo un litigio estratégico que se hizo, que fue para un litigio precisamente para champis, ¿no? Para hongos alucinógenos, que lo llevó a cabo México Unido contra la Delincuencia. Y el problema fue precisamente eso, que alegaron usos y costumbres, ¿no? Y yo, el problema es que el juez vio, dijo, bueno, pero ¿de qué comunidad? No me estás, ¿no? Y yo creo que lo que estaban pensando los chavos estudiantes por una política sensata hacia las drogas es que tú como mexicano tienes derecho a esa cultura, ¿no? Pero es dar un paso extra en la argumentación, ¿no? Y tener que comprobar precisamente, como decía, no tienes que tener un certificado diciendo que eres de una comunidad, de una cierta forma, ¿no? Es como aquí en la acción colectiva tenemos que tener un permiso diciendo que somos consumidores, ¿no? Así que se nos reconozca como, porque en el momento que se te reconoce a la persona, se te reconocen derechos. ¿No? Como, y es muy distinto a estar hablando de somos parte de la cultura canábica, de la comunidad canábica, ¿no? Nadie te da un certificado de eso, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que pasa en Estados Unidos y lo del escenario internacional,
A mí últimamente me ha estado llamando mucho la atención y he estado pensando que tal vez somos un poco ingenuos en pensar que tal vez somos aquí y vamos a legalizar antes que muchos otros estados, ¿no? El caso más claro es Alemania. Alemania me encanta porque Alemania, cuando estaban diciendo que iban a legalizar, decían va a ser el mercado más liberal de Europa, ¿no? Estaban hablando de capitalismo muy abierto. ¿Y qué es lo que pasó? Regresaron unos cuantos, ¿no? Apenas hace unos meses, a decir, no, pues ¿saben qué? No vamos a poder realmente abrir lo que es la parte del comercio, pero vamos a ver lo que es la parte del autocultivo. Vamos a ver lo que es la parte de los clubes, ¿no? Y vamos a básicamente a decriminalizar lo que es la posesión. ¿De qué están hablando? De lo que nosotros vinimos hablando durante 3 años, ¿no? Que estamos diciendo, no hablábamos de lo que es el comercio, hablábamos de las 4 demandas para autocultivo, ¿no? Que era un trato digno, era el autocultivo, que hacen diferentes formas de autocultivo, el individual incluido el de los clubes y el de los pacientes, que es el solidario, ¿no? Y veníamos hablando de espacios de consumo y veníamos hablando precisamente de contrato digno, espacios de consumo, lo que es la parte de posesión libre, ¿no? Y entonces de ahí la posesión libre y el cultivo tienen cosas muy similares. No, son crímenes, son delitos que no afectan a terceros, ¿no? Nadie se intoxica porque yo traiga una galleta en la mochila, ¿no? O porque toca una planta. Entonces, y eso es lo importante. O sea, si los actos de lo que es el tabaco y el alcohol son más peligrosos, ¿no? Y ahí sí hay problemas serios, porque eso nos castiga más, ¿no? Entonces, bueno, pero regresando a lo que es Alemania, pues eventualmente fue eso, ¿no? Fue empezar a hablar, pues vamos a empezar a acabar con lo que es la parte de los derechos, de lo que está afectando a los derechos de los usuarios, ¿no? Y otra cosa es en un segundo plano empezar a hablar de cómo vamos a abrir el mercado para que sea justo para todos. En California lo que ha pasado, por ejemplo, es que se han dado cuenta que realmente son muy poquitas las empresas que dominan el mercado, ¿no? La regulación no ha sido para todos, ¿no? Ha sido para grandes empresarios, para la gente que tiene monopolios, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con lo mismo. Aquí en México hemos tenido la posibilidad, ¿no? De que algunas comunidades indígenas hayan podido brincar toda esta prohibición y empiecen ya a cultivar, ¿no? Lo están haciendo con lo que es la parte de permisos de autocultivo, porque no hay todavía más que lo que pasó con Zebra, ¿no? Se ubicaron eso, fue el cultivo de cáñamo, ¿no? Un permiso de una empresa canadiense para que pudiera hacer bebidas de CBD. Eso básicamente se ganó el año pasado, pero a principios del año se ganó lo que fue la tesis de jurisprudencia. Eso fue muy interesante, ¿por qué? Porque la tesis de jurisprudencia, no sé si se acuerdan, con lo que esperamos con los permisos de autocultivo, ¿no? Que se juntaran cinco, ¿no? Después de Smart, fueron varios cinco casos, y después de que se juntaron los cinco casos, se generó lo que fue la tesis. La tesis es un documento de una cuartilla, cuartilla y media, que todo juez en México tiene que utilizar para resolver el caso en el mismo sentido. Ajá, son tesis específicamente como legos, son argumentos legales, ¿no? Que vas a usar para básicamente resolver un caso. Y no puedes, como un juez, ¿no? Perdido en algún otro lugar, ir en contra de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces por eso ya los permisos se volvieron como un procedimiento, ¿no? Y ya había una ruta para poderlo sacar. Con lo de Cáñamo, se generó la tesis de manera automática. ¿Por qué? Porque se ganó de manera unánime. En el caso del Cáñamo, todos los jueces dijeron, sí, aquí no hay ningún riesgo, ¿no? No hay necesidad de controlar. ¿Por qué? Porque en el caso del Cáñamo, si llega un chavo, ¿no? Y se roba tu cosecha, pues no le va a pasar nada. Tú mismo estás diciendo por la ley que menos de 1% de THC no es psicoactivo. Pues, ¿cuál es el riesgo, no? Y entonces ya cualquier persona puede, en teoría, pues sacar básicamente lo que es el permiso que le están dando a Zebra. El problema es que COFEPRIS y todo el juego de los prohibicionistas es atrasar esto lo más posible. Y entonces ya dijeron que van a contestar diciendo que lo que no sabemos es qué es el impacto del CBD sobre el cuerpo. Como no hay estudios, no sabemos si es un riesgo, ¿no? Y COFEPRIS a eso se dedica, a eso se deben ser los riesgos. El detalle es este. Llevamos desde hace más de 5 años con permisos, ¿no? Que le han dado jueces a mamás y a papás para importar CBD para sus niños. Entre esas órdenes judiciales está básicamente que haya un seguimiento con los doctores para que le estén avisando a la Secretaría de Salud si hay algún efecto secundario con los niños, ¿no? Si ya les están permitiendo por ahí, va a ser muy difícil que el COFEPRIS lo pueda negar, ¿no? Entonces eso ya se destapó, pero va a ser seguir ese caminito, ¿no? Entonces,
Hablo mucho, entonces No. por favor interrúmpanme, ¿eh? Sí, con confianza. No, no te preocupes, no. Bueno, yo aquí fascinada de escucharte. Y me llama mucho la atención esto, la acción colectiva de la que nos comentas, porque muchos usuarios todavía no se animan a sacar el permiso, ¿no? Porque me van a ubicar, porque me van a registrar, porque bueno, se siente ese señalamiento, ¿no? Pero justo con este tipo de actividades o de acciones, pues nos reencontramos como comunidad, ¿no? Decir, bueno, sí soy un individuo frente a la ley, pero ya no estoy solo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a esta banda que todavía anda muy indecisa de tramitar o no su permiso porque dicen que solo ni permiso le piden a su mamá, entonces, ¿para qué al Estado? Claro. Y hay los que lo hacen por principio, ¿no? Hay quienes también te dicen, es que es indigno pedir un permiso, ¿no? Entonces, ¿yo por qué voy a estar pidiendo un...? Los entiendo, me parece que son válidos todos los argumentos, pero precisamente nosotros lo que buscamos es el litigio estratégico, ¿no? Entonces, lo único que a ti te va a dar una ventaja sobre el sistema es que tú empieces a tramitar ese permiso, ¿no? Esa autorización. La autorización te va a proteger realmente por dos cosas. Te va a proteger para cuando tú tengas tus plantas y para la parte de la posesión. La parte de la posesión, o sea, nosotros, o sea, todo el mundo cae, ¿no? Realmente que te den una revisión rutinaria, ¿no? En el aeropuerto, que se te olvidó que tenías un porro en una bolsa, ¿no? Y básicamente, si tú tienes más de 5, si tienes más de 5 gramos, tú estás cayendo en el delito de narcomenudeo, ¿no? De hecho, los 5 gramos, si aún estás cayendo en el delito de narcomenudeo. La diferencia es que la ley lo que te dice, o lo dice el Ministerio Público, es que no van a ejercer acción penal, ¿no? Te están dando chance, pero sigue siendo como, te están dando chance de ser narcomenudista con 5 gramos, lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, aquí el permiso lo que te dice es que tú ya, eso no aplica para ti, ¿no? Que tú básicamente ya se entiende que la planta que tú traes, que tú la estás cultivando, ¿no? Hay que entender que antes, cuando no estaban los permisos, si tú te agarraban fumando en la calle, te preguntaban dónde sacaste esa planta. Si tú dices que la estabas cultivando, entonces te puedes ir al caso, ¿no? Te estás incriminando, estás diciendo que estás cultivando, que está prohibido. Tiene más penas el cultivo que lo simplemente el consumo, ¿no? Entonces, eventualmente, hay que entender, miren, por ejemplo, ahorita lo que está pasando, ya todo el mundo está ofreciendo los permisos, ¿no? Es una cosa, hay gente que lo ofrece gratis, hay gente que lo ofrece por $500, hay gente que lo ofrece. Yo lo más caro que lo he escuchado es de 26 mil pesos, 50 mil pesos, ¿no? Por una autorización de gestión. Pero eso ya es muy básico. Como les decía, ya hay un caminito establecido de cómo hacerlo, ¿no? Lo importante es que básicamente que después de que se logre eso, que tu abogado esté al tiro para que sepa que tiene 16, 15 días para básicamente decir que no está de acuerdo con las limitaciones del permiso. Sí, justo te iba a preguntar eso. Ah, ahora sí que ya agarré confianza para interrumpir. Ah, Seguro. sí, por ejemplo, trabajábamos en monitoreando ciertos permisos que se estaban dando y nos dábamos cuenta que poco a poco han ido siendo más restrictivos, ¿no? Ya tienen más limitantes. Entonces, por eso también mucha banda no se anima a tramitar el permiso, porque dice, bueno, sí, pero pues también me Sí. está limitando esto, me coacciona esto, me impugna esto, o sea. Sí. Mira, para ser sinceros, yo creo que no hay nadie en México que esté utilizando su permiso o que tenga un cultivo de un autocultivo legal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la primera limitación que te pones es con la semilla. ¿Ah? Todo lo que quieres hacer con cannabis, todo va a empezar con la semilla. Sea medicinal, sea recreativo, sea caño, es la semilla, ¿no? Y entonces lo primero que te dicen es que no hay tenedores legales en México, ¿no? Nadie, no somos los principales productores del mundo. Pero no hay semilla legal en México, ¿no? Lo que estoy diciendo. Si quieres un Acapulco Gold, tienes que importar semillas de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, esa importación ha habido colectivos como México Unido contra la Delincuencia que dicen que se han gastado como 160 mil pesos para poder importar la semilla. Entre hablar con él, ¿no? Con aduanas, que sea certificada, y después también, pues, evidentemente. No le puedes importar de cualquier lado porque hay muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes exportar semilla de estado a estado, ¿no? De fuera de Estados Unidos, peor aún, ¿no? Porque es federal. Entonces, de los pocos lugares donde podrías importar semilla sería de Colombia, ¿no? Que tiene como más facilidades para eso, ¿no? Entonces, las limitaciones que te están poniendo ahorita son 20 semillas al año. ¿Por qué?
¿no? Y te están diciendo que para tú poder importar esas 20 semillas, tienes que tener una plaza de adquisición, que es básicamente un mecanismo que se utiliza para traer insumos, para la farmacéutica. Tu consumo no es farmacéutico, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a tener que estar? Y eso son 2.200 pesos cada vez que pides ese permiso. Entonces, evidente, porque y después tienes que reportar todo lo que hiciste con esas semillas, ¿no? Que si hubo un excedente, que eso me da un poco de risa, ¿no? Decir, la mayoría de la gente que está empezando a cultivar, que no sabe cultivar con 20 semillas, pues tal vez le van a sobrevivir dos, tres plantas, ¿no? Para tener una producción muy pequeña. Y aparte, de repente están pidiendo que tengas un espacio dedicado solamente para el cultivo. Tú tienes que ser rico, ¿no? Porque es dedicarle un cuarto, así, si tú vives en un departamento chiquito y no tienes, ¿no?, ni balcón, ¿no? Y tienes que ponerle un cuarto especial a las plantas, a tus niñas, pues no. Entonces, esas son básicamente, son limitaciones injustificadas que está poniendo Cofepris. Ahí lo que nosotros, lo que es importante es que tengas un abogado que sepa, ¿no? Deja tú cuánto cuesta el permiso. Tienes que tener un abogado que sepa que tiene 15 días para básicamente, decir que no está de acuerdo con esas limitaciones, ¿no? Para meter un recurso legal, para decirle al juez, oigan, se están pasando, esto, ¿por qué me lo están poniendo a mí? La otra es que, acuérdense que cuando empezamos con todo este relajo, lo que hacías es que ibas con Cofepris, pedías permiso, ¿no? No, la autorización, y te lo negaban. Y entonces ante eso te amparabas, ¿no? Ahorita el procedimiento ya no es ampararte, ¿no? Entonces ahorita lo que vas a hacer es denunciar. Denunciar que no están cumpliendo con un orden de la Suprema Corte de Justicia, que fue la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero tú tienes que llegar y te tienen que decir, sí, aquí está tu permiso, ¿no? Y punto. Que lo siguen negando. Y entonces, pues básicamente, allí denuncias, ¿no? Pero acuérdense que el amparo, o sea, lo que estábamos buscando era la negativa, y ante eso nos amparábamos, era el acto del Estado. El amparo es una herramienta para protegerte de violaciones del Estado, ¿no? De derechos humanos específicamente, que lo ordena, ¿no? A dejar de estar violando tus derechos. Es una herramienta muy poderosa. Y entonces ahorita, el momento en que te dan un permiso, eso ya se vuelve un acto del Estado. Ajá. Entonces tú puedes no solamente denunciar que se están poniendo limitaciones injustificadas, sino que el permiso ya es indigno, que es injusto, que es lo que nosotros estamos ya buscando. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque además ese papelito que te lo tienen que dar y no tienes que luchar por él, no te protege realmente, ¿no? O sea, si el Ministerio Público decide ignorar tu papelito, si el policía decide ignorar tu papelito, o sea, hasta que llegues con el juez, se va a resolver tu situación y te van a tratar como un narcomenudista, ¿no? Y eso, pues, se los digo por una situación que me pasó a mí, ¿no? Básicamente, yo llegué hasta el Cerezo, ¿no? Básicamente porque la policía se quería robar mis flores, el Ministerio Público se sintió, yo creo que ofendido porque dije que estaba desincorporada la ley, ¿no? En ese momento se voltearon a ver, se rieron entre ellos y fue como, ah, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, el papelito, lo único que me protegía a mí al final con el juez era esa autorización, porque yo tenía forma de demostrar que mi consumo era autocultivo, ¿no? Si tú no tienes eso, te agarran con más de 5 gramos, te la pueden aplicar. Y además, el Ministerio Público no juega limpio, la policía tampoco, ¿no? Entonces, y eso me pasó a mí con 12 gramos, con permiso, sabiendo mis derechos, sabiendo todo. Entonces, el único as que tiene debajo de la manga era ese permiso. Entonces, yo les diría eso, tomen esa lección, ¿no? A la gente que, pues, no ha sacado su permiso y que sepan que es la única forma de, pues, exigir tus derechos. Eventualmente, además, ese mismo permiso, ¿no?, esa misma autorización, no te pone una limitación de plantas, ¿no? Dense cuenta que las propuestas que hay en el Congreso es de que solamente puedas cultivar 6 plantas al año. ¿Ah? Si tú ya tienes un permiso diciendo cultivando, tú ya estás cultivando 20, 30 plantas al año, no te pueden limitar tus derechos. No te pueden quitar derechos que tú ya estás ejerciendo. Entonces, te permite ampliar tus derechos, ¿no? Y básicamente ampararte ante la nueva ley que van a, que cuando llegue a pasar, ¿no? Que serán 5 años, 6 años. Pero la idea del juego ahorita es eso, ganarle a la legislación con esos litigios estratégicos, ¿no? Sí, pues definitivamente creo que vale mucho esta gran entrevista. Gracias por compartirnos todo lo que hay en esa bárbara cabeza. Y por último, antes de cerrar, recordarle a la banda si se quiere integrar a esta acción colectiva, cómo comunicarse, dónde comunicarse o qué pasos realizar.
Sí, puede encontrar toda la documentación en lo que son nuestras redes, siguiendo el QR, que está en todo, o sea, ya está publicada lo que es la táctica, ¿no? Lo que son básicamente a detalle qué es lo que vamos a hacer. Y básicamente ahí en ese QR te va a llevar a un All My Links, ¿no? Que es www.allmylinks.com, diagonal defensores 420. Y ahí hay una carpeta que básicamente habla de mercado 420, ¿no? Y ahí están todos los formatos que se tienen que llenar, que son dos, que son, uno es para la acción colectiva y tenemos un plan B, que es lo que es el amparo colectivo, ¿no? Se está pidiendo exactamente lo mismo, pero con dos mecanismos distintos. Y la diferencia con el amparo es que ese va a ser cerrado. En cuanto se ingrese el amparo, ya no entra nadie más a ese, ¿no? Y entonces tienen que mandar básicamente lo que es copia de su permiso, llenar esos dos formatos y con eso podemos arrancarlo. Está la dirección ahí mismo en ese QR, ¿no? Y les recomendamos que manden un correo a lo que es defensores420@gmail para que podamos estar al tanto de que ya mandaron la documentación y estar al pendiente y si mandarles un correo de que ya la recibimos, ¿no? Por si cualquier pasara cualquier cosa con la documentación en correos o lo que fuera, ¿no? Para que haya tiempo de que puedan ingresar. Eventualmente, como les dije, hay tiempo para que puedan sacar hasta su permiso, ¿no? Porque tenemos lo que dure el juicio, 2, 3 años, yo sospecho, ¿no? Apelaciones, etcétera, más los 18 meses. Pues no hay prisa, no hay prisa, pero no se friten, ¿no? Para que participen. Y si quieren ser como parte de la primera camada que inició con esto, no solamente los que se adhirieron, pues mándelo, porque vamos a estar cerrando probablemente, yo creo que a principios de noviembre, lo que es la convocatoria, y ya esperaremos que lleguen ya los últimos, porque ya tenemos los 30, ¿no? Para arrancar. Entonces, para que también no se haga lo más, no se haga demasiado tardado. Y pues todo esto es posicionamiento estratégico para que eventualmente en 5 años, tal vez con esta acción colectiva, podemos ya exigentar otra vez al Congreso y decirles, oye, ya saca la ley, ¿no? Ya hay otra orden por parte de la Corte para que ya nos cumplas, ¿no? Que ya han sido demasiadas, ¿no? Se aventaron pues los 90 días que tenían, 3 prórrogas para la declaratoria, ¿no? Y en 6 años no sacaron la propuesta de ley. Ok, pues ya está, banda, a todos los que nos escuchan, nos ven, también pueden seguirlo en sus redes, así están el proyecto Defensores 420 en Instagram, Facebook, ahí los pueden encontrar, también les pueden platicar todas sus inquietudes, ¿verdad que sí? De todos modos, muchísimas gracias por el tiempo y por, pues, reavivar la lucha verde, claro que sí. Muchas gracias. Y sí, síganos en lo que son las redes. Estamos como Defensores 420 en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? Y de ahí cualquier duda que tengan, pues la resolvemos, ¿no? También apoyamos con lo que es la parte de litigios para lo que es permisos para champis, para psilocibina, ¿no? Hacemos un trámite para cáñamo. Pues todo esto para los que quieran realmente armar un blindaje legal, pues búsquenos, ¿eh? Y quieran participar en ese tipo de acciones. La acción colectiva, como dices, es completamente gratis, no pierde nada, ¿no? Ya nada más que tengan su permiso y no lo tienen que tramitar con nosotros, cualquier permiso que con cualquier abogado, nomás nos mandan la documentación y los adherimos al litigio, ¿no? Vale, pues súper, muchísimas gracias.